Buena casa, chicos. Tendré los ojos bien abiertos. Muy bien. ¿Qué rayos acaba de pasar? Ok, es... estúpido transporte del Covenant. Nos separó del equipo. Bueno, en fin. Vamos a ver si podemos encontrar a alguien aliado. No creo que sea muy difícil encontrarlos, dado que hay muchos Greats bombardeando esta zona. ¡Soldado! ¡Wow! ¡Ayúdanos a asegurar este vehículo! Ok. ¡Oh! ¡Paren sobre esos cabrones! Ok, no. ¿No les da vergüenza usar escudo burbuja, vatos? ¿En serio? ¡Me dan asquito! ¡Ay, ay, 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 ay! Uy, no me van a quedar soldados para para que vayan conmigo, vale queso. Ok, hay que controlar ese chango. Vientos, controlado, vientos, 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 vientos. Solo nos quedan los grunts. Listo. Gracias. Sí, sí. Bueno, creo que nos toca viajar solos, ¿verdad? Sí, nos toca viajar solos y limpiar el sector. Su abuela, porque yo no tengo este... Ay, Dios. Ok. Yo no tengo... Ok, ya, ya tengo compañerito. Ahora sí, vamos. A ver, brother, yo te voy a proteger el trasero. ¿No me detengo? No sé si es buena idea eso, ¿saben? Muy bien. Es lo que tiene jugar en legendaria, gente. ¿Y saben qué voy a hacer aquí? Ok. Vamos a jugar con cabeza, porque nos dieron un láser Spartan por algo. Ok. Quizás nos quedamos sin compañero, pero eso no nos va a detener, gente. Bien. Ahí va uno menos. Ok. Uy, 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 brother, brother, right, fuck. Okay. A ver, bro, alto, a ver. Okay, gracias por el right. Ok, vámonos, vámonos, ahora sí no me voy a detener. Y ahí voy, dejaron un Great aquí. Uy. No, 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 yo no me voy a detener para pelear con eso. No me voy a detener, no me voy a detener, no me voy a detener. ¿Qué estás aquí sí para descansar? Ok. SCDO se presenta a servicio. Qué amable dejarte caer por aquí. Cruce el parque hasta la posición de mi segunda sección. Están sufriendo graves bajas. Necesitan apoyo inmediato. Recibido. Muy bien, vamos a ayudarles a estos brothers. Ok. Condenada a inteligencia artificial del 2000. Desde 2009. Holy. ¿Quién nos disparó? Brother. ¿Quién nos está disparando? Bro. Haz tu trabajo, brother. Ok. What? ¿Cebras? Vaya. No me había fijado en la ambientación de este nivel, gente. Ok, ¿quién nos disparó, brother? Creo que ya sé quién nos disparó, ¿verdad? A ver. Déjame. Me encargo de ellos. Creo que eso fue suficiente. Vámonos. No sabes si hay un botiquín cerca, bro. Necesito salud. Aunque conociendo la dificultad, creo que ese chango marán... Sí, no sé, no falleció. Ok. Bien. Nos quedamos sin láser Spartan. ¿Tanque? Ok, no. Ah, mira, sí. ¡Uy, tío! Dispersos, muertos, no lo sé. Qué pena. Quiero a todos los hombres disponibles. Aquí está. What the fuck? Toma esto. Ah, sí, gracias. Grunt. What? ¿Otro Grunt?
Ok. ¿Ven esa vida, gente? A mí me gusta vivir el límite de las cosas. Ok, esto va a estar muy feo. No se me regenera la vida, es en serio, Dios santo. Esto de ser un Audi S10 apesta. A menos de que encuentre un botiquín cerca, no creo que pueda sobrevivir a nada más, ¿saben? Oh, hay banshees. Y hay muchos. Ok. Solo hay que maniobrar. Dar vuelta. Estoy como a dos tiros de alguna torreta de esas que están montadas allá al fondo. Y a como dos ¿El soldado está muerto? Bienvenidos a lo que representa jugar en legendaria Halo. Voy a ver si sin detenerme puedo escapar de estas cosas. Que lo dudo. Pero nunca está de más probar esto, ¿saben? O sea... Si esto continúa así durante unos 10 minutos más, gente, van a ver un corte. Quizás en este instante, no sé. Pero los veré cuando avance esta etapa de la misión. Ok. Ahora déjenme... déjenme pasarla. Ok, necesito pasar esto. Vale, queso. ¿Por qué me disparan a mí? Ok. Uy, buena, hijo. Ok. Te falta un Banshee, brother. O me falta a mí un Banshee, quítate. Sí, quítate. Donde agarres el coche y lo empieces a manejar tú, sácate al demonio. Ok, vamos a intentarlo así. Llévame a mi destino, llévame. Ok, ya no me lleves a ningún lado. Ya no me lleves a ningún lado. Ah. Ok. Uy. Ok. Ay, Dios. Ok. Bro. Ven. Bro. Chango. Un headshot, vientos, gracias. Necesito deshacerme del de la torreta. Ay, es un brute. ¿Tengo un tiro? No tengo tiros. Veré si puedo llegar a este... a esa tipo de motocicleta brute. Sin hacer ningún ruido. Ok. Necesito también el cañón brute. Gracias. Recarga. Ok. Lento y conciso. Ok, vámonos. Bien. Y desde aquí, damas y caballeros, vamos a empezar a aplicar triquiñuelas de Halo. Bien. Con esta salud, a la salud en la que me encuentro, la verdad no estoy para tomar riesgos. Y uno de esos riesgos es este brother que está aquí a la derecha. Ok, ya le di este gomacito, pero tengo que agarrarlo. Bien, ya lo agarré. Ok. Bueno, perdimos a nuestro compadre, pero eso no nos va a detener a cumplir nuestro deber. ¿Qué hay aquí? Necesito un botiquín. ¿No hay un botiquín por aquí? Estos son bebederos. No hay botiquín. Pues muy bien, continuemos con nuestra desdicha. Ok. No veo muy bien si hay un grunt o varios grunts escondiditos. Ok. Déjenme ver si aquí hay unos botiquines. No quiero pasarme ninguna oportunidad para curarme. Gracias. Bien, ya con esta vida ya me siento seguro para poder hacer lo que
se me dé la gana o lo que sea necesario para cumplir la misión. Ok, vamos pues, vamos pues. Ok, hay una patrulla de Grunts aquí. Un poco, muy poco relevante. ¿Cuál es el objetivo, coronel? Aseguren la zona donde aterrizó el Covenant. Es una zona de alta seguridad. Prioridad de nivel 1. Que sea de tanta prioridad no me da mucha confianza, gente, ¿saben? ¡Ay, ay, ay! Aquí en la segunda sección, veamos qué puedes hacer con eso. ¡Ah, fuck! ¿Por qué me cayó un ghost en la cabeza? ¡Auli! Atrapado en la zona de aterrizaje. Sí, bienvenidos a Legendaria, gente. Cruzaremos el puente hasta su posición. ¿Eso es lo que crees? Tan sencillo. Ok. Un brute menos. Necesito deshacerme de este otro brute. ¡Uy! ¡Ole! ¡Ay, ay, ay! Bien. ¡No, no! Y sí, le di, vale, queso. Ok. Ok, solo voy a recoger el rifle de francotirador a cambio del cañón brut. Y me voy a largar. ¡Vámonos! Ok, vámonos. Bien. Ok, tenemos que pelear en el terreno de los brutes. Bien, uno menos. Ok. Bueno, acabar con el blindado, encontrar al coronel. Muy bien, parece sencillo. ¿Es un brunt eso? Oh, vaya. Sea lo que sea, creo que no importa mucho. Hay que deshacernos de este ghost. ¡Ay! Bien, entonces. Ok. Bien, los vehículos están eliminados. ¿No tienen un láser Spartan por aquí? Lo haré, pero no tienen un láser Spartan por aquí, mi memoria no falla, gente. Yo recuerdo bien estas misiones. Pero bueno, continuemos. Sube las escaleras. ¿Quién te está dando? Bien. Creo que ya solucioné tu problema. ¿Dónde está el Grey? Ok, torretas primero. Ok, una torreta menos. Mientras me cubra el pelotón de marines que me está rodeando, me voy a sentir bastante bien. Del caso contrario, creo que voy a estar en problemas. ¿Qué hay más acá? ¡Uy, un rocket launcher! Se nota que estamos preparados para la guerra, ¿eh? ¡Uy! Listos para el combate. Ok, hay otra torreta que le está disparando a ese brother, ok. ¡Bien! ¡Wow! ¡Wam! Ok. Me hace falta otra torreta. Muy bien. Vamos a deshacernos de esta torretita. ¡Bien! ¡Puto! Ok. Antes de la torreta, el Great de la derecha. Bien, vamos a repetir un poco el proceso aquí, gente. Así es la vida. Fallar, repetir, fallar y repetir. Ni modo. Pasó, brother. Sí, ya sé que quieres que te ayude. Ok. Lo bueno es que ahora ya sé los retos a los que me tengo que enfrentar allá arriba. Es pasar, izquierda, Jackal, enfrente, torreta, enfrente, Great. Y no mucho más. Jackal, bien, listo. Ok. Torreta. Torreta número uno lista. Oh, vaya, hay un... Esa es la torreta número dos, ¿verdad? Sí. Bien, torreta número dos lista. Y... Torreta número tres lista. Bien. ¿Dónde está el Great? ¿Qué me está dando? De pura casualidad, gente, ¿no lo ven? Bueno, no sé, pero yo estoy viendo un tipo. Bien. Ok. No veo a nadie.
Au, 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 au. Uno, dos, ok. Creo que ya estoy viendo al otro Great que me liquidó la vez pasada. What the fuck? Ok. Adiós. Usar láser Spartan es una de las cosas más divertidas que hay en este planeta, gente. Se los recomiendo cada vez que jueguen Halo. Ahora necesito este lanza cohetes. Y si hubiera otro láser Spartan estaría excelente. Pero lo dudo mucho, así que vamos pues. O no sé, voy a explorar un poco por la izquierda a ver si más snipers. Excelente. Ok, aquí está el Jackal. Y ahí hay otra torreta, ¿es en serio? ¡Qué asco! ¿No se repugnan, señores brutes? ¿Qué hay más acá? ¡Cuidado! ¿Cómo que cuidado, brother? A ver, ustedes quédense aquí. Yo voy a encargar de lo que sea que nos esté asediando en aquel lado. Son dos raids. ¿Va a ser sencillo? No, no va a ser sencillo. Si me encuentro con brothers que me asedian, no va a ser nada sencillo. Porque no tengo armas de corto alcance. Ni tampoco un sensor de movimiento. Ok. Nadie por ahí, nadie por ahí. Vientos, control terminado, me agrada eso. ¡Wow! Ok. Ya casi llego para darle un poco de su propia medicina a estos pedazos de greats inútiles. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Casi. Casi me dan. Oye, yo... Según yo había otro Great aquí. ¿Dónde está? Porque un Great me dio... Oh, vaya. Ok, hay que medirla, ¿verdad? Sí, hay que medirla. Vale, ¿qué hizo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cu, cu, cu, cu! Ok. A ver, ahí va uno. ¡Ah, fuck! Ok, no le di. Y ahí viene su novio, Vientos. Ok, vale, que eso no le di. Ok, sí le di, ese sí fue directo. Uno. Uno. Uno, ok. Uy, uy, uy. Ok. Esto va a estar difícil, les digo, por esto mismo de que no tengo armas a corta distancia. Y en este instante me gustaría contar con un láser Spartan, pero no está en mis posibilidades. Bendito árbol. Iban los árboles, banda. Ok. Un último tiro. Bien, se le di. Ok. Aquí hay de dos. O le doy al conductor. O destruyo la nave. Esas son mis dos opciones, gente. Ok. Ah. Es que tengo que acercarme y tengo miedo. Ok, vientos, vientos, vientos. Eso no está vientos, eso no está vientos, eso no está ok. ¡Ay! ¡Ah! Ok. ¡Ah! ¡Ah! Nada sencillo, pero lo logramos. Bien, larguémonos de aquí. Le saludamos a estos brothers y me largo. Hasta la próxima. Eso estuvo intenso, gente. Ya voy. Ok. Me la hacen. ¡Cuidado! ¡Holy! ¿Qué demonios fue eso? La ruptura de deslizamiento habrá debilitado los anillos de soporte. A todas las unidades. Los objetivos están en marcha. Despejen la zona antes de que caigan más restos. ¿Coronel? ¡Señor! ¡Mierda, lo perdimos! ¡Soldado, vamos colina arriba! Hay que salir de este parque. Esa es prioridad, sí. Bien. Bien, bien, no me interesa este bastión del Covenant. No me interesa este bastión del Covenant. Lo que yo quiero hacer es avanzar. Y antes de hacerlo, voy a ver si aquí hay curación. Bien, entonces gracias. Gracias, Bungie, por pensar en mí. Ahora sí, continuemos.
¡Oh! Wow. Si ustedes han jugado Halo Wars, creo que esto les resultará un poco familiar. Un poquito familiar. Ok. Ok. Brute. Ok. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Ah. No, es para darme a los brutes, es mejor esto. Ver, brother, dame la cara. Foto, 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 brother, foto. Y entonces, gracias. Ok. ¿Qué hay ahí? Hay un brute de capitán. Vamos a darle. Uno. Ok, uno. Pero lo bueno es que sus escudos se tardan en recargar. Pero tienes muchos compañeros, ¿verdad? Au. Ok, ya, dame esto, fins. Uno, dos, ok. No importa que sea dificultad legendaria, estos brothers siempre se empiezan de dos. Bueno, en normal o en fácil se empiezan de uno. Es normal o fácil, pero esta es legendaria. ¿Cómo abordamos este problema, gente? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo abordamos? Ok. Creo que no lo puedo. Creo que lo puedo evitar. No, no lo puedo evitar. Ok. Ok. No me jodas que... Sí, sí me estás jodiendo. Ok. Uno. Vientos. Creo que me queda otro capitán por ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Buenas granadas. No, no fueron buenas granadas. Si fueran buenas granadas, este brother ya estaría tieso. Ok. Ok, los grunts, en serio. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Si falleció ya tu superior, mejor abandónalo. Ok. Ok. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace esa pistolita, amasable? Esa pistolita lo que hace es inhibir las acciones del vehículo ese. ¿Y para qué queremos inhibir las acciones del vehículo ese? En primer lugar, para que no dispare. En segundo lugar, para que se quede quieto en lo que yo le doy. Ok. Excelente, bueno. Problema sin resolver. Pero necesito otra cosa. Necesito otra arma, pero no encuentro nada. A ver, último intento. Voy a acercarme a ella. Si no lo cuento, es porque todavía tiene el artillero vivo. Vale, queso. Qué asco. Creí que ya me había deshecho de él. Ok. Oh, vaya, hola. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Un láser Spartan, encantadísimo. No, no me haces caso. Tranquilos, brothers. Ok. Listo. Ok, bueno, vamos a ver si podemos encontrar un poco de ayuda. Vientos, brothers, vénganse. Ok, espérate. Ah, bueno, no, tú no. Tu hija, se me hace que tú te vas a llevar esto. Ok, ese brother está sufriendo demasiado. Dame eso, gracias. No le presten atención a ese brother, damas y caballeros, son gajes del oficio, así es la guerra. Por eso es bueno que nunca vuelva a haber otra. Bueno, continuamos con nuestra desventura. Ok. Obstáculo número no sé cuántos. Superado. Ahora tenemos dos par de camaradas bastante bien armados, ¿eh? What the fuck. Ok. Hija. Ok. Bueno, yo tengo confianza en ti. Tengo confianza en ti. Sobrevivo, hija.
Ah, señor, no estoy preparado para pilotear. Dime que no voy a tener que volar más hoy. ¿Y eso es un sí o un no? Amén. Interesante información tenía esta baliza. Bueno, continuaré mi búsqueda. Tengo otros datos que el superintendente me dio. Quizás sea otra pista para encontrar a mi equipo, no lo sé. Espero que eso sea así. En fin, vamos a continuar con la búsqueda. No tengo la certeza de qué haya pasado con el resto de mi equipo, solo tengo certeza de qué ha pasado con uno de los integrantes, la capitana. No creo que haya tenido un final muy feliz. Pero tenemos que centrarnos en encontrar a los demás. Es de madrugada, se nota. Bueno, continuamos. Aquí limpié de un escuadrón de Covenant, pero no estoy seguro si... Sí. Vinieron otras patrullas a ver qué pasó. Hay que evitar el conflicto de momento. No tengo interés en pelear yo solo contra el Covenant entero. Solo quiero saber qué pasó con los míos y intentar hacer algo con esto en esta situación. Ok. Continuamos. Aunque si me encuentro con alguna amenaza que no pueda rodear o lo que sea, me veré en la obligación de eliminarla. Me parece extraño. ¿Vienes acá? Sí, vienes acá. Vale, que eso. Ok, hay que mover rápido. Bien, ya valió que eso. Ok, se van por alguna extraña razón. No me pregunten por qué. Es algo que a mí no me molesta. Necesito su cabeza, señores. Ok, ahí estás. Ok. Ok. Ok, vientos. ¡Tú, brother! ¿Por qué aguantan tanto? Ok. Listo. Los snipers son lo que más me preocupa de esta ciudad. Sinceramente. Les digo, no tengo intenciones de pelear yo solo contra todo el Covenant. Voy a avanzar. No me interesa. Bien. Las calles de Nueva Bombasa son una cosa que pone a prueba hasta el más duro. Wow. Si veníamos de una parte oscura de la ciudad, creo que vamos a una más oscura. Pero eso implica que también es más difícil detectarnos, así que... Bien y mal. Bueno. Voy a ver si no hay alguien cuidándote la espalda, brother. No. Bien. Sigilosamente. Los grunts están durmiendo. Oh. Aquí hay otra terminal por si quieren abrirla. Parada de emergencia. Tranquilo. Parada de emergencia. Virgil, no puedes parar el tren. Hay más gente a bordo. Parada de emergencia. Déjalo ya, Virgil. ¿Qué estás haciendo, loca? ¿Hablar con el tren? Ni siquiera estaría aquí si no hubieras ido poniendo todos los semáforos en rojo. Desvío. Procedan con cautela. Oh, un momento. ¿Ahora el tren te responde? ¿Qué diablos pasa aquí? Señor, lo siento mucho. Solo intentaba salir de la ciudad. Virgil, voy a enrolarme. Modere la velocidad. Niños jugando. Tengo 19 años. Además, la UNSC está aceptando a todo el que se presenta. Eso es justo lo que diría papá. ¿Sabes? El tren tiene razón. Hoy en día mueren muchos soldados. No es un tren. Es una ciudad. Una ciudad muy, muy mala.
Eso funcionaba cuando era pequeña, Virgil. ¡Abre las puertas ahora! Ok, gente. Problemas. Pero si no me equivoco, creo que estos brothers son muy vulnerables a las escopetas. Virgil, vete al infierno. Ok, vale, queso. Bien. Son legolo, así que el fuego supongo que... ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde fue ese snipazo? Ya lo vi, ya lo vi. ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! Ok. Tú y yo vamos a arreglar cuentas en un momento, hijo. Vengan, vengan, vengan. Ok, ven, 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 ven. Valió queso. Vale, que es estúpido, sniper. Ok. Bueno, aprovechando que ya se cayó el... ¿cómo se llama? La... ¿cómo se llama esa cosa? La terminal. Les explico. Hay una señorita que es hija de un científico en la ciudad. Antes de que pasara todo esto. Y espérense. ¡Una cápsula! ¿De quién podrá ser? Bueno, este bug, ¿no? Dejemos de lado un poco las, los juegos de rol. Voy a descargar esto otra vez. No lo voy a escuchar, pero lo voy a descargar. Ok, la cápsula de bug la acabamos de encontrar, muy bien. Bueno, vamos a deshacernos de estos dos hunters y continuemos con nuestra vida. Como les estaba diciendo, el contexto detrás de esas terminales es que hay una señorita, que les digo, es hija de un científico. Bueno, no es un científico como tal. Bueno, no me acuerdo muy bien si es un científico o no. Pero sí es como el que inventó a Virgil. ¿Y Virgil? ¿Quién es Virgil? Se preguntarán ustedes. Uy, uy, uy. Es el superintendente en el coso que me está ayudando en este instante a saber dónde está mi equipo. Y en ese instante Virgil pues también le ayudó esta señorita a escapar de la ciudad, porque pues obviamente es la... Estoy pensando seriamente en dejar atrás esos brothers hunters. Creo que sí los voy a dejar para atrás. Déjenme ver el mapa para ver si puedo dejarlos atrás. Sí, sí puedo, sí, yo creo que sí. Voy por acá y voy a la izquierda, sí. Ok. Como les estaba diciendo, esta señorita, digamos que estaba... que es, no me acuerdo si era como una periodista o algo así. Pero el caso es que descubrió cosas de corrupción y así en la ciudad de Nueva Mombasa. Se acaba un problema y empieza otro. El caso es que descubrió problemas de corrupción así en Nueva Mombasa y pues ahí, ¿no? Descubrió trapos sucios en la ciudad. Y por eso también la estaba protegiendo Virgil. También por eso la estaba persiguiendo, protegiendo a Virgil, que es el superintendente, se los recuerdo. Ok, estos son brutes con camuflaje activo, gente. Vale, ¿qué son? Bueno, el caso es ese. El Covenant, bueno, la invasión Covenant estaba muy inminente a suceder. Y aparte de eso, pues la señorita estaba siendo perseguida por los mandamases de la ciudad. Bien. Sí puedo pasar, ¿no? O sea, irme por allá. Sí, sí, sí puedo. Ok. Entonces, por eso Virgil... bueno, de eso tratan todas las terminales. De cómo Virgil la ayudó a escapar de la ciudad. No me acuerdo muy bien del final de esa historia. Creo que sí terminó escapando. Aunque no estoy muy seguro. Pero yo creo que sí, o sea... sabiendo que Virgil nos está ayudando a nosotros en este instante, no me sorprende que pues también le haya ayudado a escapar a esa señorita. Ok, vientos, 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 vientos. Podemos evadir a los hunters. Y qué asco das con tu escudo burbuja. En fin, vámonos. Pero sí, en eso consiste esa historia. Y de hecho, ok, ¿qué hay aquí? Nada interesante. Otra terminal por si gustan consultarla. Ok, vamos a ver qué pasó.
porque hay mucho Great destruido, ¿eh? Y eso solo indica una cosa, exactamente, pelea de vehículos. Bueno, la discreción se va a ir al demonio en un momento. Rápido, rápido. Bueno, bien, bien. Bien, y bien. Y... Ok. Odio esta dificultad. Pero no es nada que pueda con nosotros, ¿no? ¡Hey! Ahí hay otra baliza. Gracias, Virgil. Es muy útil tu presencia. Tenemos que escalar hasta el tope de este edificio para poder acceder a ella. Ok, espero que no haya ninguna sorpresa adentro. ¿Por dónde se accede? Bien, gracias. Wow. Grunts. Y una escalera. ¿Qué más acá? Una otra puerta, ok, no me interesa. Sangre humana. Alentador. Realmente alentador. Oficiales de la ciudad de Nueva Mombasa. No, plantas. Muy bien. Oh, vaya, un brut. Consiguieron darle a un brut. Tú y tú consiguieron darle un brut, vaya. Eso es bastante. Un mérito bastante pesado, para un policía común y corriente. Bien, por suerte no hubo nada en el techo de la. Del edificio, así que vamos a ver qué historia nos tiene que contar esta baliza que estuvo bastante. Bastante acción. Ok, vamos a ver qué nos cuenta. Dispersos, muertos, no lo sé. ¡Qué pena! ¡Lleva a todos los hombres disponibles! Pues muy bien, se acaba otro episodio más de Halo 3 of 10D. Espero que les esté gustando esta serie. Y no lo olviden, este domingo 14 de febrero a las 5 de la tarde, hora centro de México, voy a iniciar un stream en el cual va a ser el especial 100 y todos ustedes están invitados a participar. Solo déjenme su gamer tag tanto en el video de Fenrir como en el de Anhur, en la guía para mancos de personaje de Anhur o en el gameplay de Fenrir. La mecánica de cómo vamos a estar funcionando la voy a explicar en el stream antes de empezar a jugar. Y pues sin nada más que decir por el momento, muchas gracias por ver esta serie de videos de Halo. Espero que les estén gustando y pues nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho y pues chao.